Puebla firmó el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud para que personas que no cuenten con seguridad social reciban atención médica gratuita a través del esquema IMSS-Bienestar. Esto significa que de un universo de 66.4 millones de personas sin seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar atenderá a 53.2 millones de personas, es decir, el 80.2%. El gobernador Sergio Salomón Céspedes y sus homólogos de 22 estados del país signaron el acuerdo en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga eh, el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas, todas, en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada. El IMSS Bienestar, que se convierte en el sistema de atención médica pública más grande del mundo, operará en 23 entidades con 707 hospitales y 13.966 centros de salud. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? Todos los hospitales tendrán un solo sistema de administración de insumos, es decir, un sistema para poder verificar el surtimiento oportuno de las recetas en las farmacias para los pacientes que las necesitan y se les entregarán de manera gratuita. Los estados que asignaron el convenio fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas es darle a todos los mexicanos y mexicanas sin Seguridad Social los mismos números de claves de medicamentos, el mismo catálogo de atención de padecimientos. En ese eh, sentido, eh, se han hecho ya muchas inversiones eh, en el, en, durante el proceso y desde luego vendrán más. La inversión asciende a 18.915 millones de pesos, 8.260 millones para conservación y 10.655 millones en equipamiento. Para SICOM Noticias, A. Morales.